Muy buenas noches, qué gusto. Gracias por permitirnos ingresar a su casa, a donde esté, en el trabajo, donde nos encuentre. Hoy nos acompaña un artista especial, como lo vemos ahí en caracteres, don Oliverio Corrales, artista anteño, artista internacional que nos está acompañando y gracias por permitirnos a ustedes ingresar a su casa. Nos encuentras en las redes sociales como Facebook, en YouTube, nos encuentras como Anteño TV, en YouTube como Anteño TV y en Instagram como Anteño TV. También en Twitter estamos como Anteño TV. Muchas gracias a la gente que nos ve dentro del Ecuador como fuera de él. Un abrazo a la gente que nos ve en Estados Unidos, en Argentina. Gracias a la gente de Venezuela que nos escribió esta semana. Nuestro agradecimiento a la gente de México, del DF, nuestro gran agradecimiento. Y a la gente que nos mira en Europa, en España, en Italia. Gracias a la gente que nos mira en todo lo que es Europa, inclusive hasta el Asia estamos llegando gracias a través de las redes sociales. Nuestro agradecimiento a toda la gente. Sígale dando like, sígale compartiendo para que muchas más gente se lleve cosas positivas acá desde el Catón Antonio Ante, desde la ciudad de Tunataqui, desde la provincia de Imbabura. Hoy nos acompaña un distinguido anteño, imbabureño, ecuatoriano, que hace quedar muy bien a lo que es a esta linda tierra. Nos acompaña don Oliverio Corrales, artista anteño, artista plástico. Don Oliverio, bienvenido, muy buenas noches, gracias por aceptarnos la entrevista. Alex, qué gusto, buenas noches. Un saludo muy cordial, muy efusivo a las personas que nos están mirando en diferentes lugares del país y fuera del nuestro. Qué gusto poder entablar una conversación con usted para hablar del arte plástico especialmente, que es en lo que yo he venido trabajando los últimos 40 años profesionalmente. Por lo tanto, pues yo recalco la interés que usted tiene para mirar esos espacios culturales artísticos que no siempre son tomados en cuenta por otras entidades, especialmente por los gobiernos de turno. Gracias porque necesitamos hacer conocer nuestra voz, lo que hacemos, lo que queremos decir y lo que hemos venido haciendo también. Muchas gracias. Para mí también un agradecimiento. Oiga, les comento a toda la gente que nos está mirando. Hoy estuvimos en Fábrica Imbabura en la sesión solemne por los 83 años de Andrade Marín, que lo hizo el Centro Cultural Antonio Ante. Espectacular a toda la gente del Centro Cultural. Se pasaron muy buenas intervenciones. Espectacular. Un gran saludo al doctor Jairo Terán y a todos los miembros del Centro Cultural. Para nosotros, qué gusto ver que se reconozca a marinenses el día de hoy, espectaculares. ¿Cómo no acordarnos del licenciado Manuel Dávila, docente del Colegio Nacional Abelardo Moncayo, hoy Unidad Educativa Abelardo Moncayo? ¿Cómo nos acordados de don Aníbal Palacios? Oiga, hablar de una historia en el saxo, el rey del saxo prácticamente aquí en el Cantón Antoñante. Qué gusto que se hagan esos homenajes, esos reconocimientos a estos distinguidos caballeros del Cantón Antonio Ante. Qué gusto lo hizo. Muy bien, unas felicitaciones a la magíster Kim Vivero, que me quedé picado, le cuento. Ya les contaré por qué. Luego lo vamos a traer acá a podcast, ya haremos en un podcast especial. Un saludo a toda la gente que nos está mirando y nos está viendo a través de redes sociales. Don Oliveiro, para que la gente vaya conociendo, para que hay gente que lo conoce, hay gente que tampoco no lo conoce, pero ¿cómo nace esta pasión? ¿Cómo nació don Oliveiro allá en esa linda tierra de Chaltura? ¿Cómo nace esta pasión por el arte? Gracias, qué linda, linda pregunta. Pues esa me remite a mis tiempos infantiles prácticamente, porque como todo niño travieso, siempre tuvimos alternativa de jugar con el lápiz y muchas veces con el carbón de las tulpas, usted recordará. Pues entonces esa era prácticamente nuestra herramienta principal para que las paredes lucieran muy lindas según nosotros, ¿no? Pero que nuestros padres de pronto nos reprendían muy cálidamente, por supuesto. Creo que ahí se inicia esta pasión por el arte y debo reiterar siempre que mi madre fue quien supo advertir en mí que había ciertas condiciones para el arte. Ella fue quien me inculcó y por eso fue quien me sugirió que yo estudiara en el Colegio de Artes Plásticas Daniel Reyes. Ahí se inicia prácticamente mi aventura. Y voy conociendo prácticamente los lenguajes, las herramientas, las posibilidades que esto me permitía expresarme, pues, y para luego terminar el bachillerato y continuar en la Universidad Central del Ecuador. Ingresé a la Facultad de Artes, en donde me gradué, y a partir de eso prácticamente comenzó mi periplo artístico,
ya como artista profesional, luego de haber rendido con una tesis de grado que consistía en mi primera exposición individual. Eso fue prácticamente el inicio de una cantidad de emociones que vivimos los artistas, porque estamos haciendo una cosa que nos apasiona. Yo nunca había pensado siquiera si voy a vivir del arte o no. Simplemente era esa pasión de hacer lo que a mí me gusta y pare de contar, ¿no? Sin duda, pues tenía la ventaja de que contaba con el auspicio y el entendimiento de mis padres y mis hermanos, porque de ser de otra manera, pues habría sido muy complejo inmiscuirme en una profesión que demora un buen tiempo, pues como para que uno pueda adquirir réditos económicos y vivir del arte. Así fue cuando yo me comienzo a iniciar y comienzan a llegar mis exposiciones una tras otra y con la satisfacción muy grande de que una de ellas prácticamente toda mi obra fue vendida. Entonces fue el camino un poco que yo le encontré un poco más claro en lo que yo siempre había estado soñando ser un digno representante de las artes plásticas ecuatorianas. Ese fue mi enfoque y dar a conocer en el país y más tarde en el mundo de que alguien que viene de un terruño muy pequeño como es una parroquia, orgullosamente me siento campesino y luego de haber conocido aquí los lenguajes del convivir diario, pues llegar a manejar una propuesta artística a través del pincel, que es la pintura la que yo practico, y poder decir mi mensaje, de dar un discurso estético a las personas que están frente a mi obra. Más o menos, a grosso modo, pues así comienzan mis años en el arte, los inicios de estudio, pues y luego como profesional. Me están llegando ya mensajes, saludos a la gente, preguntas, inquietudes. Me hacen una pregunta, Carlitos Góngora me dice, saludos, profe Alex, un gusto. ¿Me podría explicar en qué se diferencia el arte plástico o qué es? A ver, las artes plásticas vienen a ser lo que conforma la pintura, la escultura, la arquitectura, el grabado. Las artes en general son las artes plásticas, es la música, el teatro, la danza, la poesía, la literatura. Y dentro de estas, especialmente en las artes plásticas, que es en las que yo me enfoco, la pintura netamente es importante llegar a tener un dominio del oficio. ¿Qué significa el oficio? Este tiene que ver con el conocimiento del dibujo, de la cromática, de la composición, del ritmo, del equilibrio. Todo esto hace el oficio en el artista. Una vez que uno prácticamente tiene un cierto dominio del oficio, se enfoca en lo que va a ser mi propuesta artística. ¿Qué quiero yo proponer? ¿Qué mensaje yo quiero llegar al espectador? Y dentro de eso prácticamente pues uno se enfoca en diferentes temáticas. En mi caso especial pues a mí siempre me gustó mucho la temática andina, que es de donde yo vengo. Lo primero que yo advertí desde mi infancia fue ese colorido andino, netamente imbabureño. Las vestimentas de nuestros indígenas, las fiestas, los Inti Raymis, los San Juanes. Aquí había una fiesta muy, muy importante en Chatura que se llamaba el Conchuye. Este significaba que cuando comenzaban la fiesta del maíz, o sea, las cosechas, se celebraba cada semana en cada lugar en el Cantón Antonio Ante. Digamos, hablamos de la Tierra Blanca, de Andrade Marín, del Secadal, de Natabuela, de Chalturita, y la última fiesta de todas era en Chaltura. Y es por eso que se llamaba Conchuye. Conchuye significa el concho, el conchito del fondo, de donde se saca lo último de la chicha. Así es. Tenía ese nombre, ese nombre quichua muy simpático. Entonces,
me atrajo mucho prácticamente esa temática. Luego desarrollé pues, ya con el conocimiento, con salir a estudiar fuera de la provincia, en la capital, me introduje muy fácilmente en la música clásica. Fue prácticamente un despertar enorme en mi vida, en mi alma, en mi espíritu, que comencé a pintar la música clásica a mi manera. Eso es lo importante en el arte, de que uno a través de esta manifestación, uno logra recrear los sentimientos, pasiones, emociones, el diario convivir de la realidad o el subconsciente, a través de estas manifestaciones que cada uno, pues, dependiente de su inclinación, pues lo desarrollará. En mi caso, netamente fue la pintura. Oigan, jovenazos, acá en pantalla, no se pierdan, ya les tengo algo, ya les comento algo. Mándenme a pantalla una de sus pinturas. Y para que vayamos entendiendo, los que conocen y los que desconocemos, vamos a ir aprendiendo. ¿Qué técnica utiliza en esta pintura? ¿De qué se trata? Cuéntenos, don Oliverio. Esta pintura tiene que ver con la música y con la danza, en este caso un baile. También me apasionó mucho la propuesta del tango, Ah, ese claro. tango, porque de alguna forma fue incluso censurado por la religión en algún momento, y es una evocación prácticamente a esa parte sensual íntima de la pareja, en la que yo encuentro ahí esa pasión, ese amor, esa entrega mutua a través, con la música, a través de hombre y mujer. Yo utilizo siempre óleo sobre lienzo. Esas son mis herramientas. Y con ellas prácticamente logro este estilo, que es un poco bastante bien definido, que es muy importante en el artista, conseguir su propio estilo, para que mi obra no sea confundida con otro artista, o sea, una más. Entonces, para mí siempre fue el reto de que cuando alguien mire una obra mía, no necesariamente tenga que mirar quién firmó, sino que el estilo, la propuesta, la forma de manejar la cromática, digan: esa obra es de Oliverio Corrales. Y Esa ha creo sido que mi esa es la respuesta. pregunta de Diego Payares, que dice, ¿qué estilo o es propia las obras que él tiene o tiene imagen con alguien? No, no, completamente son originales, son auténticas, son de Oliverio Corrales, son propuestas netamente desde la concepción del dibujo, del juego creativo, la ejecución y el concepto que quiero dar yo con esta pintura, que es sensual y tal vez algo también de erótico, que hay una sutileza muy Ahí, pequeña justo, es que a elegante. veces está en el ojo del espectador. Sí. El artista pues hace su obra, pero a veces el espectador puede malinterpretarlo. Y eso no depende del artista, sino depende del contemplador, porque dependerá también de su grado de sensibilidad y de su cultura, para diferenciar entre desnudo, entre sensualidad, entre erotismo y entre pornografía. Muy interesante. Oiga, muy interesante ese tema. Mándenme otra imagen, por favor, chicos. Mándenme otra pintura. Vamos. Gracias a los chicos acá, gracias a la gente que nos está acompañando, gracias. Mire, acá veo el deporte, un deporte que realmente hoy al país le ha dado logros. Exactamente, sí, una de las temáticas que me encantó cuando trabajaba hace algún tiempo atrás son obras de diferentes épocas, ¿no? Claro. Entonces, a mí siempre me encantó este caballito de acero, como se le llama a la bicicleta, porque yo en bicicleta fui a estudiar. Entonces, siempre estuve vinculado con este instrumento maravilloso de transporte, que no solamente me permitía transportarme a mí, sino que también me permitía llevarle a mi amigo e incluso llevar un barril de leche, para primero entregar esa mercancía de mi padre y luego ir a la escuela. Por lo tanto, pues tengo un cariño muy especial a la bicicleta. Y cuando en una de las vueltas al Ecuador, que fueron siempre muy, muy sonadas y muy emocionantes, yo encontré
en estos personajes y en la bicicleta, pues unos movimientos muy hermosos prácticamente que les he sintetizado a mi manera en los cuadros. Tengo varias temáticas de ciclistas, ¿no? Y eso prácticamente es el por qué yo desarrollé y rendí más bien un homenaje a quienes hacen ciclismo y a este aparato que es muy, muy, muy servicial y muy importante. Y hoy incluso pues, que están viniendo a vivir un auge. Claro, con Richard Carapaz esta semana. Hace pocos días pues tuvimos unas alegrías inmensas con esos deportistas. Somos potencia prácticamente en este ciclismo, en este deporte. Por lo tanto, pues yo en buena hora había pintado esta obra que no estuve equivocado en todo caso. Sí, hace pocos días también estaba con Marquito Pita y veía espectacular esa escuela de ciclismo del Cantón Antonio, espectacular. Mándeme otra imagen, por favor, chicos. Mi gran amigo Marquito, pues aquí le mando un fuerte abrazo, pues una persona muy, muy entusiasta, de mucho respeto y alguien que ama lo que hace. Oiga, esta pintura tiene, ya para mí, para los que observamos, esta música, este tango, no sé si estoy equivocado, pero tiene esa sensualidad, ese gusto, ese arte, y los colores le dan esa vida. Exactamente, es otro tango, y se llama Mi Último Poema. Si advertimos un poco más, comenzamos a leerle lo que dice la pintura, pues miraremos de que los rostros de ellos son una manzana. Es exactamente la otra parte que al unirse los dos se formaría la manzana que tenemos abajo como sombra. Entonces, siempre yo estoy buscando un interrogante para el espectador. No le quiero dar una cosa así tan fácil, tan obvia, que diga, sí, es una cara bonita y pare de contar. Sino más bien me permito que se detenga o busco que se detenga ante mi obra para que se pregunte por qué. Y él saque su lectura propia, que no necesariamente tiene que coincidir con la mía, no importa. El arte es tan subjetivo que está para que sea analizado desde diferentes ángulos, de acuerdo a la sensibilidad y al criterio de quien lo contempla. Este es un tango más. Oiga, me están haciendo una pregunta, don Oliveiro. Me dicen, ¿cómo se lee una pintura, profe Alex? Saludos desde Ibarra, Angelita Carlos Ama. La lectura prácticamente de una pintura es el mensaje al que yo quiero invitarle al espectador o yo quiero dar al espectador. Generalmente mis obras tienen que ver con un mensaje positivo. No busco reflejar temáticas en las que sean un poco trágicas, dolorosas o tristes. Quiero mirar yo siempre a la vida con optimismo. Y es por eso que incluso yo busco la cromática, que es muy alegre. Y uno de los elementos más importantes para que exista esa riqueza y ese lado positivo es la mujer. La mujer prácticamente en toda mi obra más o menos está reflejada en un 90% en cada cuadro. Muy pocas obras tengo donde solamente interviene el hombre. Generalmente está la mujer o la mujer y el hombre. Porque es un ser maravilloso que nos ha generado vida, nos ha inspirado poesía, nos ha inspirado pintura, arte, música. Y es un ser tan sublime que nos regaló la vida. Entonces, esa prácticamente es una manera de comenzar a leer la pintura que propone Liberio Corrales. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué la sensualidad? Y muchas veces esta puede ser malentendida, pero si es que comenzamos a analizar de que es parte de cada uno de nosotros diariamente y que debemos estar consagrados prácticamente a ese rito del amor, es todo una certeza de que ella está diariamente, gracias a ella, mejor dicho, está la vida
más agradable, más profunda, más tierna, más familiar. Oiga, un saludo también. Hoy es el Día Internacional del Hombre, ¿no? Así que un saludo a todos los caballeros que nos miran a través de estas redes sociales también. Ahí, y ahora las damas a los caballeros. Normalmente es al revés. Hoy es el Día Internacional del Hombre. Saludos, Leo Esteban, vamos aquí. Mándeme una siguiente imagen. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Espectacular, gracias por usted. Oiga, mañana estamos 20 horas con el exalcalde del cantón, don Luis Gonzalo Yepes Rocha. Con él mañana tenemos una entrevista donde vamos a conversar espectacular todo lo que fue esa época desde el agosto 1996 hasta enero del 2005. Una época espectacular. Vamos a conversar de concejales, vamos a conversar de la época política, de cómo era en aquella época el cantón Antonio Ante, cómo iniciaba la feria, qué pasaba con el 31, qué se viene. Hoy se viene gran desfile de comparsas, no se lo pierdan. Sí se va a dar aquí en el cantón Antonio Ante. Mándame la siguiente imagen, a ver, señor director. Muy amable a toda la gente que nos está reportando señal. Gracias por estar. ¿Qué tenemos aquí, mi estimado don Oliverio, en esta obra que usted lo realiza? Este cuadro se llama La Perla del Pacífico. Ah, claro. Bueno. Es una interpretación de lo que es las peñas en el Gran Guayaquil. Esas imágenes que hacen de proa y de popa existen en este cerro, en el Cerro de Santana. Ahí existe una iglesia que es exactamente la que aquí está reflejada y se desplaza para encontrarse con el faro y convertir toda una gran nave acuática que transita por el Gran Guayas. Esa prácticamente fue mi visión que tuve para hacer un homenaje a Guayaquil y al gran río Guayas, con el famoso Cerro Santana, que es uno de los lugares más pintados que tiene Guayaquil. Una belleza, la perla del Pacífico. Mándenme la siguiente imagen, chicos. Yo tengo una inquietud por una de las pinturas que ya va a llegar. Tengo una inquietud grande porque cuando yo las recibí, me movió el piso y me tenía pensando hasta hoy en la tarde. ¿Esta imagen de qué se trata, don Olivier? Este es pues de la famosa, el cuento que hemos conocido desde siempre entre los amoríos de Taita Imbabura y Mama Cotacachi. Mama Cotacachi. Este cuadro se llama Encuentro de una sublime pasión entre Taita Imbabura y Mama Cotacachi. Pues ahí vemos prácticamente las siluetas de estos dos montes colosales que tenemos aquí muy cerquita de nosotros y en donde están prácticamente al pie, porque sin duda pues Taita Imbabura caminó hasta Cotacachi para encontrarse ahí en el lago de Cuicocha y amarse con esa sublime pasión. Esa prácticamente es mi propuesta para rendir un homenaje a estos dos montes maravillosos que tenemos y que nos dan una visibilidad tan pintoresca pues todos los días. Oiga, me dejó picado don Oliverio y a la gente que está acá en el canal también. Va a venir alguien, no les puedo decir quién, ya, pero vamos a hablar también de las tolas, porque hay que hablar de las tolas del cantón Antonio Ante, de la provincia de Imbabura. Oiga, hay unas historias que, por eso es que me la toca el tema, cada vez que me tocan esos temas me encanta. Y ya he logrado, ya van a ver quién traigo, voy a traerles un historiador, alguien que estaba metido en eso y qué bonito que es escuchar y comprender y valorar nuestra historia. Hoy me decían la gente indígena, me comentaba hoy día, que estaba lloviendo, no sé si se dieron cuenta, alrededor de las 4 de la tarde, y llovía más en Cotacachi, en el cerro Cotacachi, que en el Imbabura, que en el Taita Imbabura. Y el indígena me decía, está este bandido del Taita, le hizo algo a la mama, hoy le hizo algo, está llorando, ¿qué haría este pícaro? Por eso nos está mojando. Y mira eso, me llamó mucho la atención el día de hoy, te lo comento. Mándame la siguiente imagen. Gracias a los señores directores, acá a los chicos del canal. Y esta es la que me llama a mí mucho una imagen. Veo mi ciudad, veo mi cantón, veo mi gente. ¿Cómo nació esta inspiración? Yo la vi, le comento, en el Museo del Banco Central. No sé si estoy equivocado, pero no sé si era el Museo del Banco Central que tuvo usted una exposición, pero me ha dejado medio inquieto.
Sí, Alex, esta obra está prácticamente en la antesala de ingresar al auditorio donde estuvimos hoy en la noche con ¿No es ustedes. cierto? Ahí está esta obra, que es más o menos, recopila la historia de Antonio Ante. Esa fue la propuesta. Entonces, pues aquí he desarrollado varios cuadros para sintetizar en cada uno de ellos temática por temática. Cuando se forma cualquier ciudad o parroquia, lo primero que existe en los pueblos es la plaza y la iglesia, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, alrededor de ella comienza a crecer el pueblo y la historia de Antonio Ante más o menos se inicia con los famosos arrieros. Así Ahí fue. tenemos un cuadro de los arrieros, está el famoso ferrocarril que llegó para ser un medio de transporte importantísimo de la fábrica Imbabura, que también tenemos ahí una máquina. Está el Taita Imbabura arriba en la parte central, dando la bienvenida al turista que llega, Antonio Ante. Ahí está con sus tejedoras, con sus indígenas, en plena danza y en pleno labores de textiles, porque están ahí, están hilando cabuya, están con esa herramienta que se llamaba el sixi y luego también la hilandera. Tenemos lo que posterior llegó a ser Atuntaqui, que es una vitrina de la textilería. El campanario, que es el que nos repica a las 6 de la tarde para invitarnos a la oración, y el reloj que es infalible para poder saber cómo nos encontramos, ¿no? Entonces, esos elementos están en la iglesia, y por eso prácticamente yo les rescaté y les puse en un lugar especial, porque son símbolos muy importantes para nosotros. Eso más o menos en síntesis lo que recoge esta obra. Ahora, una pregunta. Esta obra que usted tiene que me la hizo recordar, porque yo la vi también en el Banco Central, aquí en Fábrica Imbabura, que la tiene en la parte principal, que usted lo dice muy acertadamente. ¿Cómo hago, cómo realizo que esta obra la conozcan los estudiantes, los chicos que ya están a punto de volver? ¿Cómo se puede, con un artista que tengo aquí, cómo puedo llegar a difundir el arte plástico, a nivel de las instituciones educativas, de la gente, de la comunidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, don Oliverio? Es una pregunta muy importante y le quiero contar de una experiencia que yo tuve hace un par de años porque se organizó a través de la jefatura política del Cantón Antonio Ante Un concurso. un concurso de pintura y dibujo con todas las unidades del cantón, con una propuesta muy fuerte puede decirse en aquel momento, pero muy importante que sea topada, que es el famoso bullying, los acosos, el discrimen, el racismo. Y yo me di cuenta de que generalmente al niño, al adolescente, no le escuchamos cuando nos conversa cosas que pueden ser un poco dolorosas para nosotros y creemos de que él se está inventando. Mentira. Entonces la idea fue darle la oportunidad al niño, al joven, para que él se manifestara a través de este lenguaje maravilloso que es la pintura y el dibujo, y nos diga qué conoce él de ese tema, qué sabe él, si a lo mejor vivió eso, o conoce de cerca que algún amigo sí vivió eso tal vez en la casa, o vivió en la institución, o en la calle. Porque las consecuencias de este desentendimiento de los padres y maestros son resultados muy lamentables posteriormente. Y esto tiene que ver mucho con la educación. El arte es el único que prácticamente está encargado para enderezar, para enseñar y hasta para salvar vidas.
porque tenemos tantas manifestaciones artísticas que si les invitamos a los niños a que se inmiscuyan a temprana edad en el arte plástico, en la música, en la poesía, en la literatura, en la danza, en el mimo, en el teatro, en el cine, en fin, no necesariamente ellos van a ser cineastas, artistas, cantantes, músicos, no, pero van a ser mejores seres humanos y van a, más tarde van a consumir este tipo de arte. Nos estamos generalmente quejando de que cuando llega una obra de teatro, por ejemplo, no hay un público, ¿verdad? Hacemos una exposición y no tenemos público, solamente tenemos a los familiares. Peor si necesitamos vender una obra a alguien. Pero claro, si nunca le hemos dado ninguna herramienta al niño, al joven, para que se inmiscuya en este tipo de manifestaciones artísticas. Por lo tanto, esto tiene que ser una política de Estado, en donde el niño comience a recibir este tipo de información y que se le dé acceso, se le haga conocer lo que es una galería, lo que es un museo. Cuando recién se formó el Centro Cultural Antonio Anta, al que yo pertenezco, se hizo una gran exposición en la fábrica, porque somos integrantes de este centro, tres artistas, tres pintores, y los tres hicimos una exhibición muy grande. Y nos permitimos invitar a todas las instituciones que vengan a conocer esta exposición y nuestra propuesta. Entonces llegaron entidades de educación de diferentes lugares, ¿no? A los que a mí me tocó recibirlos para que yo les hablara de mi arte, simplemente yo les pregunté si quién de ellos conocía una galería o un museo. Eran chicos que tenían ya 14, 15 años. No hubo uno solo. Entonces, esa es nuestra verdad, lastimosa verdad, en donde las autoridades solamente se llenan dándonos discursos pintorescos, pero que caen en sacos rotos, porque no ponen en práctica nada. A mí siempre, yo he sido muy, muy admirador de la vieja escuela, y ellos prácticamente decían que el fin del arte es la belleza, y el fin de la belleza es el mejoramiento ético de las personas. Los políticos no tienen ética, lo siento, si es que alguno me está escuchando, es la verdad, no tienen ética. La ética comenzaría prácticamente trabajando en pos de la niñez y la juventud, invirtiendo en ellos. Deporte y artes salva a la sociedad, pero ellos están empeñados en otro tipo de cosas. Dicen que el arte, que perdón, que la política es el arte de hacer lo posible, lo imposible. Pero son frases que hasta ahí no, llegaron. La buena literatura. Hasta ahí llegaron, simplemente. Sí, pues lo dijo Maquiavelo, lo dijo Sócrates, Winston Churchill. Lo recompuso este gran político asesinado por los Somoza, que fue Joaquín Chamorro. Él decía que el arte la política no es el arte de lo posible, sino el arte de hacer posible lo deseable. Porque si lo que yo deseo, y tengo las herramientas, tengo el presupuesto, lo hago, pero si deseo, si tengo ética, pero eso no lo vemos, salvo honrosas excepciones. Hola chicos, pónganme en pantalla dividida, gracias a los chicos acá, a la gente que está acompañándonos, pónganme en pantalla dividida aquí.
Un tema que lo ha tocado. Primero, invitarles mañana. Mañana nos acompañan Luis Gonzalo Yepes Rocha. Aquí vamos a hablar de todo un poco, así que mejor acomodarse mañana. Mañana acomodarse. Vean, me saca dos temas que tocó y tocó temas qué interesantes. Primero, y don Oliveiro, usted como artista nacional, internacional, reconocido, que mucha gente acá en el Cantón Antonio Ante no se da cuenta con quién estoy acá al frente. No se dan cuenta con quién estoy acá al frente a veces. ¿Qué sucede? Un ejemplo, quiero que me comente qué es lo que tendríamos que hacer. Si yo me voy a los Estados Unidos, me voy a Nueva York, y en Nueva York cuando me voy al museo, hago una cola de un día para entrar a ver una hora y un ratito, hago de un día para... Así que tenga atención. Y lo veía dentro de un museo cerrado, me llamó la atención. Pero ese cerrado, República Dominicana, en Santo Domingo, usted tiene el parque... Y en los parques, escúchenme a la gente, en los parques tienen unos, como podríamos decir, unos rectángulos de vidrio donde están ingresadas las obras de arte y pasan prendidas luces, bien iluminado, espectacular, que pasa el visitante y usted va observando, va introduciendo. ¿Qué nos hace falta? Porque hoy estamos, y es muy positivo, acercándonos a Fábrica Imbabura cuando hay un viernes un programa, cuando hay un sábado un programa, cuando hay el arte, gratuitamente vienen Compañía Nacional de Danza, diferentes artes que vienen para acá, para la Cantón Antonio Ante. Pero ¿qué nos hace falta a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el Cantón Antonio Ante para difundir esto? Bueno, lo que acaba usted de decir es muy cierto, ¿no? En Estados Unidos, prácticamente, en el Museo Metropolitano de Nueva York, hay que hacer colas gigantes. Y pagar, hay que pagar para poder ingresar a esos museos. Así es. Eso lo viví yo. En el Ecuador tenemos museos gratuitos, de primera línea, pero no llegamos a ellos. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Quién maneja la política? ¿Quién maneja la política pública? El Estado. El Estado tiene un ministerio. Antes era de educación y cultura. Después se dividió, hoy es de cultura. Tiene un presupuesto. ¿Y qué es lo que está pasando para el artista mismo en sí? Hoy estamos viviendo todavía una gran pandemia en donde al que más le afectó fue al artista. Fue el artista. Absolutamente. Y cuando se comenzó a dar una pequeña puerta al artista, solamente se habló del artista dentro de la expresión musical. ¿Alguien habló del artista plástico? No. Absolutamente. No, nosotros somos ignorados. Estamos borrados nosotros del mapa. Pero sin embargo, el artista plástico es el que tiene la obra en los museos. Exactamente. Van a conocer el pensamiento de ese artista que ya no está acá. A través del arte se conoce la historia universal del hombre. Si nos remitimos prácticamente a los principios y hablamos del arte rupestre, 40.000 años atrás, es el arte. A través del arte se conoció la política, la religión, las sociedades, cómo evolucionaron, porque hubo un testimonio tangible que es el arte. A través de la escultura, de la arquitectura, las pinturas de las cuevas en España, en Francia, las de Lescaut. Entonces, ¿qué hacemos? Al menos copiemos, pues, lo que hacen en otros países, que es muy fácil. Invirtamos en arte y cultura, que es lo único que le cambiará a la sociedad. Y no estaremos hablando de mafias, no estaremos hablando de corrupción. Una persona que se aproxima a las artes, cualquiera que ésta sea, no necesariamente que se haga artista, solamente que se aproxime a ella, que lea un libro, que lea poesía, que visite un museo, que vaya a un concierto, que conozca lo que es una ópera. Esa persona
automáticamente se convertirá en una persona buena para la sociedad, porque tiene otra forma de mirar el mundo, de percibir el entorno, de respeto al ser humano, a la madre naturaleza, a la fauna, a los animales. Todo eso hacen que cambie la sociedad para verse mejor. Hoy oiga, estamos... don Oliver, un sí. Detalle. A ver, chicos, hágame un favor, mándeme mensajes a pantalla. Vamos con los mensajes y luego le tengo un tema candente. Ah, espérese, y aquí tengo a alguien que sabe del asunto. Javier Pacheco Góngora, buenas noches, saludos cordiales a la estancia, profe Alex Hurtado y Anteño TV. Oiga, saludos desde Esmeraldas. Saludos a la gente, a don Javier, presidente de la Federación Nacional. Este es un tema, el arte, quiero que me... Ya le voy cantando. A ver, el arte y la cultura, y me llamó algo aquí en Atuntaqui. Ah, nos acompaña el doctor Jairo Terán. Un saludo cordial, Alex, y al artista plástico Oliveiro Corrales. Él es el presidente del Centro Cultural Antonio Ante. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Nos trataron de lujo hoy día. Oiga, Cris Ortega, saludos al maestro Oliveiro Correra, saludos mi profe Cris, oiga, duele a los tiempos, saludarle, oiga, ya lo tendré, quiero conversar mucho con usted, hay mucho que hablar, póngame en pantalla, don Guillermo Andrade, gran hombre, gran artista, un orgullo de Chaltura y Atuntaqui, resalta la calidad humana y artística de su pueblo, felicitaciones Oliveiro, muy amable, gracias don Guillermo Andrade. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Un saludo de parte del Club Kiwanis, al artista Oliveiro, miembro del Centro Cultural Antonio Ante. Muy amable, gracias. Gracias por acompañarnos. Mañana está con nosotros Luis Gonzalo Yepes Rocha. Y tiene que hablar mucho, no se pierda. Mucho tiene que hablar mañana de noche. Mañana piérdase. 8 de la noche, punto, estamos aquí. Cita ya la noche. Excelente representación del Cerro Santa Ana. Excelente, gracias, muy amable. Gracias a todos los que están acompañándonos. Nos dice Martita Andrade Pozo, invitaciones de Oliveiro, la difusión del arte es cultura. Y Martita topa un tema, déjenle en ese mensaje ahí. Martita topó un tema que me llamó mucho la atención. Mira, mira. Don Oliveiro, una pregunta complicada y compleja, pero al experto, al artista, al profesional. Estamos viviendo una fiesta que se viene, con el mayor respeto, una fiesta de fin de año popular de los inocentes, tradicional, tradición. ¿Solo eso es cultura o hay más artes? ¿Y en qué se diferencia? Primero, ¿en qué se diferencia el arte de la cultura? Porque hay una, ahí veo, hay algo. Y en Antonio Ante, ¿solo debemos destinar tal cantidad de dinero para hacer solo una fiesta de fin de año? ¿O por qué no diversificamos las artes y apoyamos a diferentes artistas que tiene el Cantón Antonio Ante? Bueno, comencemos para diferenciar un poquito lo que es el arte de la cultura, que a veces nos confundimos, creemos que es lo mismo. El arte es una actividad en la que el ser humano encuentra una manera de satisfacer sus deseos estéticos y comunicativos. Esto consiste en recrear sentimientos, emociones, pasiones o aspectos de la vida real o del subconsciente. Y esto se lo consigue a través de manifestaciones como las que hablábamos antes de la música, del teatro, de las artes plásticas, ¿no? Y lo que habíamos hablado en antes sobre el oficio del artista. En cambio, la cultura, en términos generales, es la acumulación de conocimientos y que se han dado a través del tiempo. La cultura es heredada de generación en generación. Pongamos un ejemplo, la cultura dentro de la religión, por ejemplo. ¿Por qué? La Semana Santa, hablemos de la religión católica. Si hablamos de otra religión, en otros continentes, será otro tipo de cultura la que ellos practiquen. Es la cultura que prácticamente encierra, y si ponemos un ejemplo un poco más claro, de pronto hablemos de la agricultura, de las cosechas. Existe una tradición en las cosechas. Por eso se celebra año tras año a partir del 21 de junio, que es el Inti Raymi, la fiesta del sol.
Ahí se inician las cosechas. Es una tradición. Entonces, es la cultura de nuestros pueblos. Y como cultura se acostumbra a hacer la chicha de jora. ¿No es cierto? Hacer los pamba mesas, la chicha del yamor. Entonces, esos son actos, eventos culturales, que no son netamente artísticos, pero son culturales y que tienen su gran trascendencia, pero que no solamente se le puede confundir entre arte y cultura. Los dos son importantísimos en la sociedad, pero cada uno tiene su propia manifestación, su propio lenguaje y su concepto bien definido. Ahora, hablando de las tradiciones que acaba de tomar usted, esto también es cultura, la tradición del año viejo. Claro, 31. De la que me acaba de preguntar ahorita, la tradición del año nuevo. ¿Por qué celebramos el Día del Amor? Son actos netamente culturales, que son tradiciones, que se han venido repitiendo. Muchas veces ni siquiera sabemos el concepto, pero como se va repitiendo, vamos viviéndolos de esos. Ese prácticamente es el término cultura, la cultura de los pueblos, la cultura de su familia, por ejemplo, de que religiosamente a las 6 en punto, nos sentamos a la merienda. Es la cultura de su familia. Y puede ser esta expandida, dándole otra dimensión dependiendo de temas. Los juegos tradicionales que teníamos antes, el trompo, el yoyo, los billuzos, los tillos, eran actos culturales. Las tortas, ahora ya no existen, pero fueron perdiendo porque la tecnología nos ha mermado esas lindas tradiciones que teníamos. Eran tradiciones, es la cultura. Oiga, un detalle, don Oliveiro, y a esa cultura tenemos el arte, y el arte, la pintura, la escultura. Oiga, vamos a traerles unos escultores de aquí de Antonio y de San Antonio. Un saludo a la gente de San Antonio. Escultores, tenemos artistas. ¿Qué hacemos? O sea, solo a veces nos dedicamos a la cultura y dejamos las artes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos decirle a esa gente? Bueno, pues volviendo al tema que ya algo que tomé antes, el Estado. Hablemos del Estado chico y del Estado grande. Si hablamos del Estado chico, pues tenemos que hablar aquí, en este caso nuestro, del municipio, ¿no? En esta tradicional fiesta de las comparsas de Año Viejo, Atuntac tiene una tradición de muchísimos años. Desde cuando yo era niño, eran famosas las comparsas y la quema del Año Viejo. Se ha venido con el tiempo dándole un poquito más de importancia, si cabe el término, con ciertos clubes y entidades que han estado prácticamente trabajando año a año, porque lo han sentido con amor propio. Y ante eso, pues prácticamente se ha logrado incluso de que sea declarado patrimonio. Inmaterial. Sí, inmaterial de del Ecuador. Entonces, es un escalón importante que hemos dado en ese punto. Pero no es suficiente de que nos quedáramos solamente en este tipo de manifestaciones. De la misma manera, con la misma euforia que vivimos estas tradiciones, pues nos enfoquemos un poquito también en lo que es el arte en general. Tenemos un maravilloso centro cultural, que es la fábrica Imbabura. ¿Quién no quisiera tener el centro cultural? En cualquier lugar del mundo. Tiene historia. Eso prácticamente es una belleza inmensa, sinceramente, para quienes tenemos cierta sensibilidad, pues lo vemos como algo majestuoso. Pero es convertido en un elefante blanco. Tenemos unos espacios exteriores impresionantes. Ahí hay unas casetas
que sin duda ya están podridas. No sé para qué pusieron ahí. Me parece a mí muy simple que simplemente a ese espacio se le diera vida haciendo ferias artesanales todos los fines de semana con música nuestra, con música andina, con música anteña. Y de paso, eso llama la atención, y de paso pues está ahí un museo, que es la fábrica, y tiene galerías para hacer exhibiciones artísticas, en pintura, en escultura. Tiene escenarios para hacer teatro. ¿Por qué no lo hacemos eso? ¿Por qué no difundimos también eso? Más difusión. Acá ya la cosa ya está hecha, ya está fácil. Saben que llega año viejo, pues, y hay que hacer esto, y si hay que hacer esto. Pero los 365 días del año, ¿qué generamos como arte? ¿Qué enseñamos? Tenemos mucho que enseñar, pero no estamos difundiendo lo que tenemos en nuestro cantón. Porque se puede traer incluso exposiciones de la provincia, de provincias, del extranjero. Eso genera recursos, eso lo genera turismo, eso ayuda a las familias. Y se difunde la cultura y el arte. Oiga, un tema que usted toca muy interesante. Les dejo una propuesta ahí para que lo piensen y todos ahí ustedes. Y me la hace don Santiago Andrade desde la ciudad de Cotacachi. Qué interesante, Alex, sería que se realice antes del 31 o del desfile de comparsas una muestra de pintura o de dibujo o de arte donde se establezca cómo, súbele más arribita el mensaje, cómo inició el 31 de diciembre en Antonio Ante. Oiga, buen tema. O sea, que no solo llegue a ver las comparsas, que vengan de un proceso e ingrese. Muy interesante lo que dices tú, Santiago, gracias por el mensaje de lo que se dice. Se debe generar. Vea, usted manifiesta esto, es interesante. La danza, el arte, la cultura, la pintura, el dibujo. O sea, generar estos espacios es lo que nos falta. Hoy saben de que estamos preocupados en Antonio Ante, de cómo va el compadre con el compadre para que salga por este un equipo. Por el compadre, ahí les dejo de qué equipo será, ¿no? Porque hay un montón de equipos que ya se vienen para dentro de un año y medio, que se están ya ahorita, y yo no veo políticas culturales, políticas sociales, políticas deportivas, o que se preocupen de la gente. Primero nos preocupamos de cómo forman los equipos, ¿no? En eso están ahorita preocupados, acá en el Cantón Antonio Ante, y de la sociedad y de la gente. Ahí le dejo reflexión a usted. Oiga, don Oliverio, el futuro, ¿cómo le ve a nivel del Cantón Antonio Ante? ¿Cómo le ve al arte? ¿Cómo le ve a nivel del país? Mire, el arte tiene potenciales expositores en la provincia. Somos una cantera de artistas de Imbabura. En todos los cantones. Imbabura prácticamente ha generado importantísimos representantes de las artes dentro y fuera del país. No nos conocemos otra cosa, porque no se difunde eso, porque tal vez no se vende, porque no es negocio. No es votos. No es votos, exactamente. A nosotros no nos pueden mentir. Eso. Porque para ser artista, evidentemente, uno primero tiene que ser íntegro. Nosotros no colgamos en una pared una mentira. Al espectador no le hacemos ver lo que no existe, no. El espectador está mirando lo que yo soy capaz de hacer y lo que yo soy capaz de decir. Y eso se transmite desde el fondo, eso no se miente. Los políticos, en cambio, son expertos en eso, pues. Si se colgara un cuadro de todo lo que ellos han hecho ellos en sus funciones, en el periodo que están electos, y se convirtió en un cuadro, en una pintura, nos daría pena mirar eso, porque estaría lleno de mentiras. No se cumpliría nada de lo que nos han ofrecido, o muy poco. En cambio, el artista pone lo que tiene. Lo que siente. Yo pongo lo que tengo. No puedo poner más de eso.
es lo que soy. Y con toda mi franqueza, pues me atrevo a colgar un cuadro en cualquier lugar porque estoy consciente de que he hecho un trabajo honesto conmigo mismo. No me quiero mentir, y menos a un espectador que merece todo el respeto. Entonces, el futuro, pues, siempre ha sido el mismo. Nos puede ofrecer maravillas. No, el futuro lo hemos forjado nosotros solos. Yo he tenido la oportunidad, de alguna manera, porque he sido hasta cierto punto un poco aventurero, de coger mis cuadros y viajar fuera del país para ver qué pasa. Más que todo, por una inquietud, saber, conocer en otros espacios cómo miran mi propuesta artística. Y eso ha sido prácticamente a pulso propio. Ese riesgo no corre otra persona que no ame lo que hace. Entonces, es muy complicado avizorar mejor dicho, una perspectiva o un aproximado de qué puede pasar. Si es que hay voluntad, puede pasar todo lo maravilloso que se espera en una sociedad. Pero si no hay voluntad, pues los recursos pueden estar ahí y serán destinados a otra cosa menos a lo que en verdad tiene importancia en toda sociedad, que es el arte y la cultura. Oiga, chicos, pónganme el contacto en pantalla, pónganme el contacto. Les dejo acá el contacto de don Oliveiro Corrales Rivera para que usted lo vea y lo busque al 099-19-29-48. Le repito, 099-19-29-48. Búsquelo, ahí tiene el contacto, llámelo, 099-19-29-40-08. Gracias a los chicos acá. Así que ahí tiene el contacto, búsquelo, llámelo. Está espectacular sus obras, sus propuestas son espectaculares. Nosotros, gracias a la consideración que ha tenido don Oliveiro con nosotros, con el canal, vamos a seguir subiendo una serie de obras y para que usted vaya conociendo y vayamos a través del canal generando educación también. También gracias al Centro Cultural, que vamos a seguir trayendo más compañeros del Centro Cultural porque usted tiene que conocerlos, tiene que saber, tiene que enterarse y tenemos que enseñar y llegar a ser como un tema de educación. Mañana nos acompaña 8 de la noche don Luis Gonzalo Yepes Rocha, con quien vamos a hablar espectacular lo que va a ser y lo que fue es aquella época donde estuvo al frente de lo que fue como fue presidente del consejo y luego se cambió la denominación y le llamaban alcalde del gobierno municipal del Cantón Antonio Antes. Todo eso, feria, el 31, uy, una cantidad de temas que tenemos que estar hablando con don Luis Gonzalo Yepes, hay una larga tema mañana, invitados, o 8 de la noche, no se pierdan. Don Oliveiro, nosotros agradecerle por esta muy bonita entrevista que nos ha concedido, gracias por darnos esa posibilidad, ese tiempo que tuvo con nosotros para concedernos esta entrevista. ¿Qué le decimos a todo el público, a toda la gente que lo está mirando a través de estas redes sociales? Bueno, ante todo, gracias Alex por esta oportunidad pues, que me han permitido expresar mi punto de vista y difundir un poco más mi propuesta artística a mucha gente que posiblemente no conoce que existe un artista desde acá, desde Chaltura, que ha logrado posicionar una propuesta muy personal, muy auténtica, muy mía y mostrar de que el arte sí tiene un futuro muy promisorio. Sin duda no habrá, la gente confunde de que el éxito está en el dinero. El éxito está en lo que uno hace, en lo que uno se siente bien, en lo que uno disfruta. Ese es el éxito. Si soy feliz con esto, no soy feliz. Yo quiero aprovechar este espacio pues para, mi contacto está ahí. Quien guste conocer mi taller, quien quiera visitarme, las puertas están abiertas de mi taller. Vengan, conversemos. Vean, aquí tengo instalado un buen número de obras, que es una especie de taller-galería. Será un gusto recibirlos, conversar, saber sus inquietudes, sus preguntas,
sus porqués. Y aquí van a encontrar un amigo que les abre las puertas de este espacio. Reitero una vez más, gracias Alex y un fuerte abrazo a quienes nos están mirando. Muy gentil. Oiga, les comento, no esta va a ser la única que le ya estaremos con don Oliveiro. Vamos a estar en vivo y en directo desde allá haciendo un video espectacular. Ahí les dejo picados ya. Ya vamos a cuadrar fechas, ya vamos a cuadrar el tiempo acá y estaremos que usted vaya conociendo, porque necesitamos difundir todo esto, así que nuestro agradecimiento. Yo quiero agradecer a todos los chicos del canal que están por acá y mañana, no se pierda, 20 horas Anteño TV. Tenemos a Luis Gonzalo Yepes Rocha. La otra semana estamos hablando de juegos intercantonales. Se vienen más temas, así que no se preocupe, no nos deje. Oiga, la otra semana me lo están pidiendo, no se pierda. Lanzamos un tema de fin de año con otro artista. Ahora vamos al tema artista musical. Vamos con, ahí les voy a dejar ya, les voy a decir quién es. Don Tarquino López viene a estrenar un tema espectacular que lo está pegando durísimo, para que usted lo baile este fin de año, así que lo tenga. Pero hágame un favor, la pandemia no ha terminado. Siga poniendo, lavándose las manitos, poniéndose la mascarilla, distancia 2 metros. Me están diciendo los chicos, gracias por hacerme acuerdo, gracias chicos por acá. El día de mañana, a las 8 de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en el parque de Atuntaqui, vacunan a niños desde los 5 años de edad. Desde 5 años de edad, desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde en el parque de Atuntaqui. Así que vayan todos los peques ahí con las mamis, con los papis, para que les puedan vacunar ahí. Así que desde las 5, desde las 8 de la mañana al parque de Atuntaqui. Y otro que me están pidiendo, compre el boletito, $2 cuesta el hogar de ancianos San Vicente de Paul y se lleva un carrazo, como le digo allá, ya se acerca el sorteo, $2 y apoyamos al hogar de ancianos San Vicente de Paul. Apoyemos esa noble causa. Gracias, don Oliveiro, gracias por permitirnos y gracias por esa muy bonita entrevista. Gracias una vez más, Alex, siempre a la orden. Será un gusto poder recibirles por acá. Muy Para amable. mí de lujo, lo vamos a estar visitando. Gracias al Centro Cultural, se portó 10, se portó la Martita, 10 sobre 10, espectacular. Y a toda la gente del Centro Cultural, para mí, siempre puertas abiertas acá en el canal. Gracias, mañana, oiga, no me dejes solo, mañana acompáñeme. Se viene un tema que vamos a hablar, muchas verdades que se han olvidado y algunos hacerles recordar la memoria, porque es bueno de vez en cuando recordar y acordarse lo que pasó con personas que saben del tema. No se pierda mañana a la noche, 20 horas, Anteño TV desde el corazón de Imbabura. Gracias chicos, gracias a todos. Anteño, nos despedimos. Anteño TV desde el corazón de Imbabura. Muy buenas noches a todos.